Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Thanks. Good evening, Daniel and Daniela. Daniel, Alejandro, Daniel, Adonaiwa. Good Daniela. evening. Hello, teacher. Good evening, Jennifer and Eric. Good evening, Víctor. Do you listen to me? Yes. Okay. Because I say good evening and no answers. Good evening. Okay. Good evening. Excuse me, teacher. Poor teacher. Okay, good evening, Jessica. How is everything today? How is everything? Is everything okay? How do you feel? Do you feel happy? Hungry. Are you hungry? Happy. No. Do you have your dinner at this time? We are watching, Daniel. We are hungry too. Okay, continue. Don't worry. Don't worry. Okay, Maria Isabel. How do you feel today, Maria Isabel? ¿Cómo se dice cansada? Me olvido. Tired, tired. Tired. Very, very tired, teacher. Like I remember last week, about Wednesday. Sí, me recuerdo la semana pasada, más o menos cabal este día, que casualmente algo Sí. así, que yo la vi Siempre que hasta, que es día de pago, toca súper cansado porque toca revisar planillas, ver los descuentos de los empleados. Entonces, súper, súper Okay. cansado, pero queriendo aprender siempre, teacher. Of course.
Sí, yo la vi haciendo grandes esfuerzos ese día. Yo dije, oh, María Isabel, sí, que la admiro. Bien cansada, pero ahí está intentándolo. Sí, Eso es lo ahí importante. estamos. Nunca rendirse, nunca. Sí, así Yo, has dicho. aprender inglés, no crean de que es, o sea, no es que sea difícil. O Hablando sea, con mi esposo, me dice, él puede inglés, no, a veces es como, vení, te hablemos, pero a mí me da no pena, sino que miedo a equivocarme, y me dice, es que eso se trata, de que te equivoques y corrijas. ajá. Entonces, él es bien enfático en eso, me dice, si es que aprender inglés no creas que es la cosa más difícil, es como aprenderte las tablas, me dice, tenés que recordar el hilo de la conversación, así como tenés que recordar, me dice él, cómo es que tenés que ir conjugando los verbos, me dice. Entonces, ahí vamos. Okay. Sí, verdad, como les decía, aprender inglés no es que sea difícil, pero quiere tiempo y quiere disciplina. Disciplina. Si ustedes no le dedican tiempo, no son disciplinados, no podrían aprender inglés porque no es porque cueste, sino que quiere esas dos cosas. Tiempo, disciplina. O sea, disciplina quiere decir que usted diga, lo voy a hacer, me voy a poner ahorita a practicar y a repetir y a escribir y a, porque así es como se aprende. Hay una práctica que le llamamos de espejo, que esa práctica ayuda bastante a que usted vaya perdiendo un poco el miedo y vaya acostumbrándose tipo a hablar en público, porque ese es el mayor temor que tienen todos. Hablar en público. Se pone uno a hablar, a repetir las cosas, si es posible, leído, si es posible, pero lo mejor es enfrente del espejo. Enfrente del espejo usted se pone a repetir y a repetir las cosas. Como yo les decía el primer día, aquí no importa si usted se equivoque. Es más, debe de equivocarse, porque de ahí es donde viene el aprendizaje. Porque si ustedes ya pudieran inglés, entonces no estuvieran en esta clase. Entonces aquí se supone que todo el mundo viene a aprender inglés. Y yo así lo entiendo. Entonces yo lo que me toca es tenerles paciencia a cada uno de ustedes. A cada de uno de ustedes, lastimosamente, los 10 minutos que se les da. No es a todos de una vez, sino que es uno por uno. Entonces ahí es donde yo a veces voy detectando el problema que aquí tiene cada quien. Ok. Bueno, un poquito de charla. Let's start the class. This is the moment to eat. The moment to have dinner. Ok, let's start the class. I hope you feel happy today, enthusiastic to begin the class. Okay, the topic for today is daily routines, activities, practice. Okay, today is to practice. What we learn about the simple present, apply the simple present to the daily routines. And we apply the simple present to the daily routines at work and at home. Okay, your personal daily activities, so your personal daily routines and your daily routines at work. That is what the topic is about today. Well, wait a minute, please, because I have to present this. Okay, I was telling you the topic is daily routines, activities, practice.
The remember that we are unit two. The topic of the unit is daily routines. The class objective, what is the class objective? At the end of this class, students will be able to talk about their daily routines. Okay, the class for today is very basic and important, of course, because you learn how you express your daily routines. Okay, let's begin with the review. Remember, yes, we studied yes, no questions. And this moment we are going to have the review. Let's start. What is this activity? What is activity about? Yes. Yes, no question review. Any idea? ¿Alguna idea? Any idea? Anuncia. How do you say anuncia? I don't remember. Advertise. Advertise. Okay. And what is the activity? Advertise the company. Okay, question. Does she advertise the company? Yes, she does. Yes, she does. Does she make phone calls? No, she doesn't. Now look at this activity. Does he make phone calls? No, he doesn't. No, he doesn't. Does he fix cars? No, he doesn't. Does he help people? No, he doesn't. No, he doesn't. Does he receive money? Yes, he does. How about this? Does he fix cars? No, he doesn't. Does he advertise the company? No, he doesn't. Does he need help? No, he doesn't. Maybe. Okay, does he repair computers? Yes, he does. Look at this picture. Does she repair computers? No, she doesn't. Does she receive money? No, she doesn't. Does she write reports? Yes, she does. Okay. Now this. Do they repair computers? No, they don't. Do they receive money? No, they don't. Do they advertise the company? No, they don't. Do they repair computers? No, they don't. Do they make phone calls? No, they don't. Do they manage people? Yes, they do. Yes, they do.
Okay, yes, they do. Yes, they do. Okay. Yes, no question, remember. Yes, no question. Do they carry boxes? Yes. Yes, yes. They do. Okay. Now, I made the questions. Now, you make the questions. The real, according to the picture. Okay, Jennifer, picture number one. Yes, no question, picture number one. Disculpa la pregunta de nuevo, teacher. The picture number one, ask the question. Crea una pregunta de la imagen uno. Ajá. Okay, ask quiere decir pregunte. Ask. Okay. Sería. Do you. Ay, se me olvida la pregunta. In this case, what person is this? Is first person? Is second person? Is third person? Third person. Is third person. Third person in singular or plural? Singular. If it is third person in singular, what is the auxiliary? Do or does? Does. Okay, you begin the question with the auxiliary does. And then you continue with the subject. Remember the structure? Auxiliary do or does, subject, verb, complement. Yes, Jennifer. Okay. Is your daughter? Yo le pregunto, do you? Okay, Jennifer, listen, and then I'm going to ask you. Escúcheme, okay. Alguien más le voy a preguntar y después le pregunto otra a usted, okay? Listen to the example. Okay, lady, what is the question in the picture one? Does she advertise the company? Excellent. Does she advertise the company? Impossible answers, lady. Sería, yes, she does it. Yes, she does. Yes, and she does. And advertise? Okay. Acuérdense no. De que de yes no question tenemos dos posibles respuestas. Una es yes y la otra es no. No. Ok, entonces two possible answers. Yes, she talks y no, she doesn't. Ok, does, doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, doesn't. Does, doesn't. Okay, thank you, lady. Your participation was nice. Now I need another participation. Victor. Okay, tell me the question of the picture two. Okay. Does he pay his salary? Does he pay the salary? Possible, it's possible. The two possible answers. Yes, he does, or no, he doesn't. Excellent. Okay, Daniel Alejandro. Ya recargó batería, ya listo. Okay, question for the number three. Question for the number three. Does he repair computer?
Okay, two possible answers. Yes, I does. Yes, he does. No, he doesn't. Very good. Remember, does he answer? Yes, he does. No, he doesn't. Okay, Jennifer, are you ready? Okay, the picture number four. Does she, ¿cómo se dice escribir? Escribiendo. What is the activity here? Right. Oh, ¿está escribiendo? What is the right activity, everybody? Report. Uh-huh. No escuché bien. Write reports. Does she write the report? Very good. Excellent. Does she write reports? Two possible answers. Yes, she do. She does. You know, she done. She doesn't. She doesn't. Okay. Now on the picture number five. Maria Isabel, this is yours. Okay. Question. ¿Cómo se dice cargar, teacher? Ajá, everybody, help. María Isabel, how do you say cargar? Carrying box. Ajá, but in plural, boxes. Boxes, perdón. Ajá, okay. Now, again, remember, auxiliary, okay, subject, verb, complement. Okay, verb, complement. Auxiliary. Sería, me puse nervioso. Yes, you are. Yeah, you are. You are nervous. You are nervous. Relax, María Isabel. Okay, relax. You can do it. That's the... Okay. Las posibles respuestas serían, yes, we does, y no, we doesn't. Okay, vaya. Tenemos dos formas del auxiliar. Tenemos do, tenemos does. ¿Cuál vamos a usar? Ayer vimos eso. Con do, vamos a usar los sujetos I, you, we, they. O sea, la primera persona en singular y plural. La segunda persona en singular y plural. La tercera persona en plural. Vamos a usar does solamente en la tercera persona del singular. Que son she, he, and it. En este caso, como son dos personas, no es la tercera persona del singular. Por lo tanto, el auxiliar que con el que yo voy a comenzar la pregunta es, vamos a ver allí, ¿quién me ayuda? Do. Ok, y de ahí el subject. They. De ahí, the verb. Carry. Complement. Boxes. Ok, ya le ayudamos, María Isabel, ya le ayudamos. Thank you. La pregunta correcta. Ok, do it. Do they carry boxes? Ajá, impossible answers. Sería, yes, do they? They do. Yes, they do. Y no, do, no. Do doesn't. They don't. But this is the review. Okay, look at the chart.
everybody, but especially you, Maria Isabel, that you have, okay, you have problems with this, but don't worry. You are gonna fix it. Okay. Yes, no questions. Yes, no questions. Look, do I ask for assistance? Do you ask for assistance? Do we ask for assistance? Do they ask for assistance? Do Sylvia and Cam ask for assistance? Okay. Do I, do you, do we, do they, do Sylvia and Cam? Okay. And possible answers. Yes, you do. Yes, I do. Yes, you do. Yes, they do. Yeah, they do again. No, you don't. No, I don't. No, you don't. No, they don't. No, they don't. Again. And here, does he ask for assistance? Does she ask for assistance? Does it ask for assistance? Does my friend ask for assistance? Does Oscar ask for assistance? Possible answers. Yes, he does. Yes, she does. Yes, he does. Yes, she does. Yes, he does. No, he doesn't. No, she doesn't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, he doesn't. Okay, let's go to the practice. Okay, look at this exercise. We have 8 questions. Possible answers is here, okay? No, yes, no, no, yes, yes, yes. No, right, the last one. I ask you the question and you tell me the answer, okay? Question number one. Do you need a green t-shirt? Teacher, no, only chair, okay. Do you need a green shirt at work? No, I don't. No, I don't. Excellent. No, I don't. Number two, does John have 3 children? Yes, he does. Okay, yes, he does. 3, do you like parties at night? No, I don't. No, I don't. Good. 4, does your wife need a sweater? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Number 5, do you and your friends like movies? Yes, yes, we do. Yes, we do. Uh-huh. I do or yes, we do? Yes, we do. Yes, we do. Okay, remember that they say, do you and your friends? We are talking about the answer is 4? Yes, we. Okay, yes, we do is correct. We yes, do is correct. Okay, question number 6. Do the students in your school like English? Yes, they yes, do. Yes, they do. Does your husband like children? Yes, he does. Yes, he does. Does Mr. Yes, Villatoro? Yes, yes, he does. Yes, he does. Does yes. Mr. Villatoro want a motorcycle? No, no, he doesn't. No, he does. No, he doesn't. Doesn't. Okay. Now, repeat the pronunciation, please. Do you need a green t-shirt at work? Do you need a green shirt at work? I always say t-shirt, but it's only shirt. Okay. Does John have 3 children? Does John have children? Do you like parties at night? Do you like parties at night? Does your wife need a sweater? Do you and your friends like movies? Do you and your friends like movies? Do the students in your school like English? Do the students in your
Does your husband like children? Does Mr. Villatoro want a motorcycle? Okay, I pass the attendance in this moment, guys. Okay. Say present. Daniela Donay? Daniela Donay? Present. Daniela Alejandro? Present. Daniela? Present. Eric? Present. Jacobo? Is Jacobo in the class today? No. Jennifer? Present, teacher. Jessica? Present. Jonas? Okay, Jonas, I think it's no. Jorge is no. Catherine? Lady? Present. Lorenzo? Maria Isabel? Present. Mariela Isa, no, Mariela Andrea? Present. Milton? Thank you. Odilia? Present. Perla? Ruth? Present. Ay, ayer casi lloro cuando no la vi. I'm sorry. Me too. Victor? Present. Wendy? Present. José Osmin? José Mauricio? Fredis? Fredis? Present. Okay, continue with the class. Okay, those are the questions, okay? The question. Now continue with next practice. Okay, let's share another page. Okay, in the manual, this is page 24. Page 24. Okay, here we have yes, no question with the auxiliary do. Okay, you say, do I, do you, do they, do we. Okay, entonces, no se les olvide, para hacer la pregunta de yes, no, tienen que ustedes usar su auxiliar. Es do, siempre que va a ser con I. Cuando va a ser con you, y cuando va a ser con they, en we. Va a ser con do. ¿Ok? La respuesta también tiene que ser con do. ¿Ok? Porque si usted hizo la pregunta, do I get up early? Después dijo, yes, I does, por ejemplo, no es así, ¿verdad? Porque también va a ser con do, porque la respuesta requiere la persona en primera, segunda o tercera en plural. ¿Ok? Remember that. Teniéndose en cuenta, entonces lo que usted me va a hacer aquí es hacer la pregunta. Aquí le han dado a usted el sujeto, le han dado el verbo y le han dado el complemento. Lo único que no le han dado es el auxiliar. Entonces usted va a armar la pregunta y va a responderla de acuerdo a lo que ya le pusieron. Yes, affirmative, no, negative. Yes, affirmative, no, negative. And yes, negative. Okay, do it right now, please. Espero que a esta fecha ya todos tengan el manual. ¿Yes? Tengo una consulta. ¿Yes?
Este, en la número uno, o sea, tengo bastante dudas con esto del do y el does. Entonces, en la pregunta número uno, sería la pregunta, ¿verdad? Sí, solo es la pregunta. En este y caso sería, do you... Todos son do con do. Do you work company? Ajá, todos van a ser con do porque todos este, estamos aquí en esta página donde todo es con do. Ya, ah, okay. A otro ejercicio, vamos a todos que son con das. Das, ok. Gracias. Ok. Finish. Teacher. Okay. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay, I consider that it's ready. Everybody, we answer together. Okay, what is the question in the number one? Do you work company? Do you work? Okay, maybe you can say something else. Okay, do you work at Claro? Could be. I have Claro or in a company. To you the work, okay? And the answer is? Yes, I do. Yes, I do. Okay, the question for the number two is? Do they check the product? The product. Oh. Okay, no, they don't. Okay, question number three. Do we Listen to customers. Yes, we do. Number four. Do you buy new material? No, I don't. Here I'm gonna say in plurals. No. No, I don't. Well, aquí la lógica me, si yo digo de, yo le pregunto que yo, ¿cuál sería ahí? Quizás le tendríamos que cambiar el.
Yes, you do. Yes, you do, right? También quizá en el anterior, va, porque si do we listen, yes, you do. Es, no. Es no. Yes, you do. I don't. Ah, pero aquí no puedo cambiar. Es negativo. Okay. In the question number 5. Milena and Pablo design logo. Ajá, do Milena and Pablo, right? No, no. What? Design. 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 The logo, a logo, o logos. In plural? No. Cuando le no. Sí, pero lo puedo escribir en plural si yo quiero decir que es este en general. Bueno, lo voy a decir en singular entonces, a logo. Ok, specify. Vaya, si yo puedo decirlo especificando que es un logo, sí, pero si ya lo digo en plural es porque digo en general. Do Milena y Pablo design logos? Logos. Ajá. Porque esa es la rutina, ¿verdad? Entonces, las rutinas siempre son en general. ¿Ok? Sí. ¿Answer? Yes, they do. Yes, they do. No. Yes, we do. Yeah, they do. Is correct? Yes. Yes. Ok. Good. Yeah. For me. Now, let's continue with the practice. Always start at the beginning. Okay, now daily routines at work. Estos ya los estudiamos, esto ya lo vimos, pero los vamos a volver a repasar. Okay. Si ustedes tienen todavía dudas de qué significa alguno, les voy a agradecer que me pregunten. Okay. Vamos a la práctica, la pronunciación. Okay. Everybody repeat. Know the policies. Know the policies. Know the regulations. Know the regulations. Know the regulations. Help workers. Help workers. Help people. Help people. Help the company. Help the company. Advertise the company. Design softwares. Develop softwares. Answer the phone. Make phone calls. Make phone calls. Is everything clear here, guys? Is everything clear? It is. Clear. Yes, it is. And the pronunciation? Yes. La pronunciación todavía no mucho. No. Una pregunta. Yes. La palabra advertise. Advertise. ¿Sí? Promover. Anunciar, ok, para más que todo es promover. La pizarra. La pizarra. What is the meaning develop? It's clear, Victor. Yes. What is the meaning develop? No more questions. Wendy, is it everything clear? ¿Todo claro? Milton. No, Wendy. Yes. Vaya, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Pronúnciemelos. Ok. Number one.
All the policies. Ajá. The workers, no sé cómo se pronuncia eso. No. The people. No. No. Ajá, no. No. The policies. They hurt the people, hurt the company, uh-huh. Advertise the company, design the software. Design the software, develop the software. Softwares, answer the phone. In my phone calls. Okay, I'm going to read again. Know the policies, know the regulations. Help workers. Help people. Help the company. Advertise the company. Design softwares. Develop softwares. Answer the phone. Make phone calls. Ah, eso no lo puedo. Okay, go to the next. Okay, everybody, repeat. Write reports. Send reports. Send emails. Arrange meetings. Carry boxes. Carry products. Keep track. Repair computers. Ask for assistance. Okay, is everything clear here? No questions? Arrange meetings, teacher. Yes, arrange meetings. Sí. Sería organizar reuniones. A veces las palabras no se adaptan mucho a lo que nosotros conocemos en el día a día en nuestro vocabulario. Coordinar, organizar reuniones. ¿Qué? Teacher, what is the meaning track? Keep track, como decir, mantener control, porque track, solo track sería pista o rastro, pero así hablando término everyday, como mantener el control. Mantener la pista quiere decir mantener el control, ¿ok? Reply computers, ask for assistance, ask. Ask for assistance. Acuérdense que cada vez ask, que cuando yo les haga, pregunta, les diga a ustedes ask, es que les estoy pidiendo que pregunten. Sí. Por ejemplo, yo digo, lady, ask. Lo que les estoy pidiendo es que lady pregunte, va. Ask for assistance. Assistance por como ayuda. Pregunte por ayuda. Ajá. Por ayuda. Assistance. Pregunte por ayuda. Ajá, por ayuda. Asistencia, pero más que todo es por ayuda. Ok. Ask for assistance. Yes. Yes. No more? Okay. I repeat again. Write reports. Send reports. Send emails. Send email. Arrange meetings.
Arrange meeting. Carry boxes. Carry boxes. Carry products. Carry products. Keep track. Repair computers. Repair computers. Ask for assistance. Esta última, en vez de asista, pueden decir ask for help. Sería lo mismo. Ask for help. Pedir ayuda. Ask for help. Okay. Now let's see if we have the next is. Yes, we have more. Okay, everybody repeat. Install programs. Sell products. Exchange information. Buy new merchandise. Receive money. Decide what to buy. Transport products. Fix cars. Any questions? Buy new merchandise, teacher. Okay, merchandise is mercancía, right? Buy, comprar nueva mercancía. Change information. What is the meaning? Exchange information. Yes. Intercambiar información. Intercambiar información. O sea, sí. O sea, comunicarse exchange. En otras palabras. Exchange information. No more, it's clear. Receive money, decide what to buy, it's clear. Pregunten, no tengan pena. Okay, transport products. Decide what did you buy, teacher? Decidir qué comprar. Decide. Cars. Cargar carros. Es arreglar. Fix. Arreglar. Arreglar o reparar. Okay. Arreglar o reparar. Okay, now again, everybody repeat. Install programs. Sell products. Exchange information. Buy new merchandise. Receive money. Okay, listen to the pronunciation of the word because many people say it incorrectly. Decide what to buy. Transport products. Fix cars. Okay, now, ahora me le van a tomar captura a las tres que yo les presenté. Okay. Son tres pantallitas que yo les presenté, a las tres les van a tomar capturas, ¿ok? Do it. Next. Ready? Next. Ready? Yes. Voy a tomar ustedes capturas en su computadora. Y esos no los aprendemos, teacher. Ahorita. No, okay. No, no. Okay, this one. No me aflija, por favor. No. En realidad ya tiene que estar aprendido, Daniela. La voy a afligir más todavía. ¿Verdad? Porque todos hemos estado viendo estos días, ¿sí o no? Es mi chef.
Ajá, ¿alguno que otro sería nuevecito, va? Ok, finish. Finish. Yes. Finish. Creo que me faltó uno. Ok. Ahora vamos a la realidad. Uy, aquí estoy viendo a la baby. Jennifer's baby. Hello. How are you? Hola. Hello. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Oh, no. Okay, vamos a ver. Les voy a explicar la actividad. Ustedes van a escribir en su cuaderno 5 preguntas relacionadas a lo que hemos visto, ¿verdad? Eso que ustedes le tomaron captura. Luego, vamos a ir al breakout rooms y usted le va a hacer esas 5 preguntas a un compañero. Ok, o sea, van a ir en pareja. Le van a hacer. Ya vino Jacob. Ya me siento más contenta. Ok. Ustedes le van a hacer esas 5 preguntas a sus compañeros y van a tomar nota. Como les van a decir yes o no, ¿verdad? Digamos, ustedes le hacen la pregunta usando una de las actividades que les dije. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, buy new merchandise. Buy new merchandise. Y ustedes se les ocurre preguntarle al compañero, do you buy new merchandise? Y él le va a decir yes o no, ¿verdad? Entonces, si le dice yes, usted va a escribir. Usted va a escribir la oración que su compañero hace y lo va a hacer en una oración. Por ejemplo, si le dice yes, entonces va a decir, si es hembra, le va a poner she buys new merchandise. Si es varón, le va a poner he buys new merchandise. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Primero, que me hagan las preguntas. Segundo, que las puedan contestar. Tercero, que me puedan hacer las oraciones con la tercera persona, utilizando el verbo en la tercera persona. O sea, en otras palabras, aplicando las reglas de aumentarle la S, aumentarle la ES o aumentarle la IES en el caso de si es con Y. ¿Está clara la actividad? Voy a repetir. Primero van a escribir 5 preguntas a su compañero, pero no se sabe quién va a ser, porque ustedes no saben con quién lo voy a dejar. Le va a hacer las 5 preguntas. A los que él le respondan yes, usted escriba la oración y me va a venir a decir aquí después en la clase lo que el compañero hace usando el verbo en la tercera persona. ¿Ok? Yes. Ok, do it, please. Escriba las 5 preguntas en su cuaderno para comenzar. Ok. Ahí seleccione de todas las actividades que les he dado. Solo 5. Valga aclarar de que les voy a hacer 3 rotaciones. O sea, la primera le van a preguntar 5 a un compañero, después los cambio y le van a preguntar a otro compañero, porque no todos les van a decir que yes. Ok. Aquí vamos a ocupar el auxiliar do o doesn't. Para la pregunta siempre va a ser solo do, porque es al personal. O sea, es do you, le va a preguntar al compañero. Todos van a hacer con do you porque es directo al compañero. Sí, pero finish. Como hay que hacer una otra oración, en esa oración va a llevar el dase. No, porque la oración no lleva auxiliar.
Acuérdense solo que... el verbo modificaríamos, ¿verdad, sí, 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 solo el okay. verbo. Acuérdense, en la respuesta del compañero. Vaya, acuérdense cómo hace oraciones afirmativas. Acuérdense cómo hace oraciones negativas. Y como oraciones negativas no me va a hacer, va solo afirmativas. Entonces, las oraciones afirmativas no llevan a auxiliar. Ok, acuérdense de la estructura, cómo la hicimos. ¿Verdad? Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok, Daniel? Teacher. Yes. La pronunciación de receive money. Ajá, receive money. Receive money. Thank yes. you. Remember the question is how do you pronounce? How do you pronounce? Jacobo, ya le estoy poniendo presente. Ok. Gracias. Lástima a los estudiantes que no pueden seguir, ¿verdad? Porque esta es una gran oportunidad de mejorar en la vida. Y a veces, fíjense de que yo personalmente, bueno, interrumpiendo la práctica, yo he perdido varias oportunidades en la vida y después uno se lamenta. Uno se lamenta. Ay, ¿a qué tuve oportunidad? Y no la tomé. Y ya después las cosas cambian en la vida. No siempre se está en la misma situación. Entonces, cuando ya han cambiado y ya no puede uno aprovechar algo, ahí es donde uno lamenta. Esto es bien importante que ustedes no falten a clases. Quiero una pregunta. Yes. De trabajar las 10 preguntas o las 15 preguntas, no sé cuántas. No, solo son 5. Okay. Esas 5 se las va a hacer a cualquiera con el que lo ponga. De repente va a estar con uno, de repente va a estar con otro. Gracias. Una pregunta, teacher. Yes. Cuando dijo de que en los verbos se modifica la Y por IES, ¿en cuál ejemplo sería? En el carry. Carry va con Y. Me parece que solo esa iba con Y. Sí, carry boxes. Ahí sí se modificaría la Y por IES. Ajá, y latina ES. Sería he carries boxes. He carry. Ajá, pero ahí va a decir el nombre. Por ejemplo, usted hizo la pregunta a Freddy, por ejemplo, y él le dijo yes. Entonces va a decir Freddy carries boxes. Okay, I understand. Thank you. Are you ready? Yes. Ready, teacher. Vaya, entonces ya estoy lista para hacer las parejas. Creo que me va a salir una de 3, porque solo hay 17 estudiantes presentes. Solo me salen 8, ¿verdad? Vamos a ver cómo me sale.
Vaya, les voy a dar solo 5 minutitos. 5 minutitos, cambio. 5 minutitos, cambio otra vez. Así que trate de hacerlo luego para que no se quede sin haberlo hecho con una de las parejas. Es rápido, esta dinámica es rápida. No se me vaya a tardar. Which Daniel Alejandro, accept the invitation. Me ha dejado sola Jennifer. Daniel, what is the problem? Ajá, Daniel Alejandro, what happened? Daniel, well, Daniel Alejandro, 2 times. Lo siento, se me trabó la compu. Ha quedado como usted mismo. Mire, tres veces. Es que se me trabó la compu y no la puedo destrabar. Me conecté ahorita desde el teléfono. ¿Qué ahorita la voy a, ahorita la estoy apagando y la estoy reiniciando? Ok. ¿Qué te va a salir? Sí. Apague la cámara entonces. Espérese, mientras arregle el problema, quédese allí, pero apague la cámara. Lo voy a reasignar a alguien en vez de usted. Ok. What's the problem, Milton? No sé, de un solo se me sacó de la conferencia. Okay, I want to assign again. Ya estoy de re. ¿Ya cree que ya está listo? ¿Lo pongo con alguien?
Bueno, entonces la segunda ronda se va a ir, oiga. Let me see. Okay. I am observing. Milton creo que se salió del grupo. O el Inter lo sacó, no sé, pero nosotros ya terminamos. Finish? Sí. Okay. Yeah. Come back to the here we go again. Fast. Yes, here I go again. Hello, Ruth. Accept the invitation, Ruth. No, no soy mucho de comer salado y dulce a la vez. Do you hear people? Yes, I do. Yes, I do.
Okay. Continúo. Vale. Ahí voy a hacer una yo. Okay. Okay. Do you buy new merchandise? Do you buy? No. 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 Okay. And Daniel? No. No, I do. Other question? Lady? Oh, sería, do you advertise the company? Yes. Promocionar? Yes. Yes. Sería Daniel. Okay. Yes, I do. Eric? Yes, I do. Sometimes, I think. Do you finish again, Freddy? Yes. Yes, I'm ready. Yes, what is the question? Teacher, I'm lonely. Yeah. Jacob, lots of cold. I don't know. Se salieron. Le yeah. tuvieron miedo. A... no. Okay. ¿Qué le parece si tienen mis preguntas? Do you make phone calls? Yeah, yes, I do. Okay, ask me the questions. All right. The question number one is, do you like exchange information with a strange? Huh? But what is that? Because yeah. this is not the one that we have in the activities. And do you answer the phone when you stay in meeting? No, I don't. All right. Do you arrange meetings in your work? Yes. The ones in the class. Yes, I do. The ones in the class, you know. All right. I know. Yes, I do with the corporative meetings, yeah. The second question is, do you like receive money at the finish of month? Sorry, me again. Do you like receive money at the finish of month? Yes, I do, of course. We need the money. Yeah, me too. I know that. The finished question is, do you help people in your work? Yes, I do. All right. Yes, I do. This is my... So, yeah. Report my answers. Okay, the teacher. Okay. All right. See you when we finish. See you. Don Jacob, microphone. Teacher, is correct remesa the word remittance? Okay. Is it correct what? Sorry. How do you say in English? Remesa? La mesa. Remesa. Ah, remesa. Remesa, let me see. Remitly or remittance? Wait a minute, pues. Because I forgot this word. Se acabó el tiempo, teacher. Yes. Okay. I suppose I'm waiting for the rest. Jacob, te saliste de la REU. Sí.
No encontré cómo activar el micrófono. Ah, pero ahora sí te escucho bien. Ajá, remittance. Sí. Yeah, that is the word remittance. Okay. I just wanted to check if there is another, but yes, this is the one. Okay, all of you come back. No sé, pero cada vez que los mando al breakout rooms, mando a, digamos, de 18, regresan 17. Después mando a 17, regresan 16. Hoy me regresaron menos. Bueno, vamos a ver. La última. ¿Cómo han sentido que está la práctica? ¿Ya les está quedando más? Vamos a ver, vamos a la última. Ready? What happened? Are you here or are you in the room number 2? Okay. Let me see. Number 2. Jennifer. What happened? Okay, I'm going to assign you with number 3. Default? Yes, I do. Okay. Hey, you're a humanistic person. Yeah, oh, okay, see you. Program. Así como Eric install programs. Ah, okay. Gracias. Ah, o eso es lo que entendí. Ajá. Sí, porque las anteriores me estaban diciendo diferente, entonces solo usted me ha salido. Porque según tengo entendido, lo estábamos haciendo como, por ejemplo, yo decía, usted me dijo, yo digo, yes, he does. No, perdón. Yes, he, no. He, yes, he do.
install programs, algo así. Okay, Odilia, las preguntas que Eric le tiene que hacer son directas. Por ejemplo, le tiene que decir, do you answer phone calls? Entonces usted va a decir, yes, I do, or no, I don't. Sí, eso. Esto, a la hora de transcribirla, sí vaya, digamos. Ajá, al transcribirlas. Como tercera persona. Y a reportarlas, ahí sí es en tercera persona. Pero ahorita, como usted le está respondiendo, lo que Eric le pregunta a usted. Entonces todo va a ser, yes, I do, or no, I don't. Para la hora de decirle a usted sería, digamos, Odilia writes report. Digamos, es la correcta, ¿o no? Excuse me. Eso es lo que quiero entender yo. O sea, a usted le vamos a responder lo que ellos han dicho, ¿o cómo? Ajá, sí, lo que ellos, o sea, reportándolos. Por ejemplo, usted, si usted le hace la pregunta, do you answer phone calls? Ella le va a decir, yes, I do. Entonces usted va a poner, Odilia answers phone calls. Porque me está diciendo lo que ella hace. Ok. Pero eso lo tiene que hacer inmediatamente, ¿verdad? Rápido. Para que. Ajá. Ok. Clear. Ok. See you. Clear. Ah, regresó Ruth, ¿va? Oh, no. Yo creo que sí no ha regresado del todo, ¿verdad? Sí, no ha regresado. Se le está cayendo la red a Ruth. Sí, está como freeze, que le llaman así, frisada. Estática. Ay, hoy sí ya, hoy sí ya. Ok, Ruth regresó, ¿va? Se me había ido. Que el internet está bien mal ahorita. ¿Qué problema con ese internet, verdad? Pero okay. No había dado un problema la semana pasada hasta hoy. Sí, es que... internet, vale. Le consumió los megas que tiene, quizás. Tengo 100. ¿100 megas? Sí, 100 megas tengo. Mire, yo una vez yo contraté 10 megas, ¿verdad? Y de ahí contraté 15 megas. Cuando ya contraté 15 megas, comenzó el problema. Me empezó a fallar. Entonces, ¿qué me dijo un técnico que vino a revisar? Que el problema era de mío, que yo tenía más megas que los demás. Bueno, en eso entonces era que todo el mundo tenía solo 2 o 3, ¿verdad? Era cuando todavía tenía bien poquito. Y me dijo que el problema aquí era porque como varios estaban conectados en el mismo asuntito, que no sé cómo es que le llaman a eso. Entonces, el que tiene más, provee a los demás, a los que tienen menos. Y los que tienen menos, no le falla nada. Le falla al que tiene más. Entonces, no es buena idea tener mucho.
De 10 a 15 más o menos es una buena cantidad. Es que mis hijos tienen PlayStation y he volado jala mucho. Le digo porque nosotros aquí tenemos, bueno, yo tenía 15 y me obligaron a tener 25. Ya saben ustedes cómo son las compañías, que de repente le cambian a uno y uno ni lo ha pedido. Yo reclamé, pero ni me hicieron caso. Y ahora que tengo 25 me falla más que antes que tenía 15. Teacher, dígale que lo va a llevar a la Defensoría del Consumidor. A mí así me lo arreglaron. Vinieron a arreglármelo y se disculparon porque supuestamente teníamos 5G y la cosa no conectaba para nada, las clases en línea no podíamos entrar, el internet no podía entrar, pero si usted les dice, mire, ya me cansé, yo tengo mis facturas, las pago, voy a la Defensoría del Consumidor y ya. Ya no hay problema. Okay. Por eso me dieron los 100 megas. Yo por lo menos aquí en mi casa yo no lo puedo levantar con el internet, tengo que usar los datos de mi teléfono. Y eso que es, la de mi casa es de 10 megas y el de teléfono es de 15, con el del wifi de la casa no levanto lo que es las clases. Sí, como también depende de la zona, va. Que hay zonas que con 10 están felices. Bueno, yo antes con 10 estaba feliz. No me fallaba nada. Y ahora que ya tengo 25, ¿cómo me falla? Okay, pero bueno. Ok. Yes, Jennifer. Fíjese que tengo un pequeño problema. En mi casa no hay luz. Y ya tengo 15% de mi carga de mi teléfono. Así que si me desconecto es porque el teléfono se me apagó. Okay. No tengo, no hay luz en mi casa, entonces. Okay. Así que por si pasa, No es que se me escapó para que me. Vaya, entonces usted va a ser la primera que me va a pasar. Okay. Okay. Vaya, ahora todos me van a decir lo que obtuvieron, pero por cuestiones de tiempo solo me dan 3 nombres, nada más. Solo de 3 compañeros. Pero tengan cuidado del verbo, usármelo de la forma correcta de la tercera persona, eso sí. Ok, vean ahí cuáles me van a decir de las 3, solo 3 quiero. ¿Ready? Jennifer, are you ready? Lista. Okay, begin. Wendy, do you fix cars? No sé si sale una pregunta. Cuando hago la pregunta, solo se pregunta Wendy. No, Jennifer, solo me tiene que decir lo que hace un compañero suyo de los que le preguntó. Ah, oh, okay, o sea, okay. Wendy no she don't fix cars. Milton no Alan Murphy. Alan Murphy. Wendy keep track in the classroom. Jennifer, no sé si es el internet, pero no le entendí los nombres. Oh. No me dijo me dijo los nombres. Sí, Milton y Wendy. In the number one, what is the name? Wendy. Ah, Wendy. Ajá, Wendy. Wendy, ajá. Wendy, she don't see. No, Wendy knows his car. The Milton and Milton Dan aren't married. Esa palabra me cuesta bastante. Okay, good try, Jennifer. Good try. Okay, thank you. Now, according to the order, is Daniela Donay? Yes.
Continue, please. Well, my three partners are Jacob, Daniela, and Wendy. Uh-huh. Wait, Jacob say yes at our answers. Daniela, say, I don't know. I don't know. Okay, what is the activity about Daniela? Oh, all right. The activities, for example, in the question, do you answer the phone when you stay in meeting? Answer the phone. Okay. Yeah. So, yeah. So you say Daniela answers the phone. Daniela answers the phone. Daniela answers. Ahora usted me está contando las actividades de ellos. Como Daniela le dijo que sí, entonces usted me va a decir que Daniela hace esa actividad. Entonces me lo va a decir, Daniela answers the phones. Daniela answers the phone. All right. Okay. All right. Well, Wendy like receive money at the finish of month. Okay, Wendy receives money. Oh, yeah. Wendy, no me había contado. Okay, Wendy receives money. Okay, and the number three? And the number three is Jacob. Jacob, Jacob help people in her work. Okay, Jacob helps people. Jacob helps people. Ya voy a ir por ahí para que me ayude a mí también, okay, Jacob. Okay, Jacob helps people. Good. Okay, Daniela Alejandra, now yours. Yes. Okay, report your classmates. Number one. Do you repair computer? Lady me dijo no. Eric repairs computer. Uh-huh. Repairs. Very good. Second, do you write reports? Lady write reports. Good. Lady writes reports. Maybe she's an accountant. Yes. Mm-hmm. Do you help people? Eric and Lady help people. Excellent, Daniel. Excellent, because you use the verbs correctly. Okay, thank you. Now continue, Daniela. Okay. Milton is does writes reports. And Freddy is dusting carries boxes. Wendy is does ask for assistance. Okay, Daniela, ¿se acuerda usted cómo era la estructura del presente simple? Yes. Subject, verb, complement. Uh-huh. Ah, no lleva ahí. No, porque ahí no tiene nada que ver el verbo to be. Ajá, es cierto. Entonces. Bórremelos ahí. Bórremelos ahí. Milton does writes reports. Vaya. Otra vez. Lo voy a decir. Subject, verb, complement. Todavía hay un elemento ahí de más. Milton writes reports. ¿Cuál es cuál elemento es el que tiene de más, Daniel Alejandro? El does. El does, ¿verdad? Mm-hmm. Porque el afirmativo no lleva auxiliar.
Entonces sería otra vez. Teacher, ¿y si la respuesta fue negativa, cómo tendría que ser la respuesta? No me lo iba a incluir. Usted solo me iba a poner los afirmativos. Solo los que me dijeron que sí, solo de eso me va a reportar. Podría haber puesto, ¿verdad? Pero no me lo va a decir. Por ejemplo, si alguien le dijo no, entonces usted puso ahí repair computers, por ejemplo, repair computers. Entonces, digamos, Víctor doesn't repair computers. Ahí tenía que ser, ¿verdad? Pero ahorita solo estamos con afirmativo. Okay. Yes, Daniela. Yes. Finish. Oh, okay. Eric. Yes. Okay, say yours. Eddie writes reports. Odilia arranges meetings. And Daniel helps workers. Excellent. I'm happy. And when a student is learning, I am happy. Okay, very well. Excellent. Jacobo, tell me yours. Where is Jacobo? Jacobo disappears. Okay, ya no está bueno. Okay, Jennifer, I already asked her. Jessica? Do you help people? Eric? Yes, he help people. Do you write reports? Maria? Yes, she writes reports. Do you repair computers? Mariela? Yes, she write reports. Okay. Una forma más cortita hubiera sido Mariela repairs, writes reports. Okay. Pero está bien, muy bien, Jessica. Okay. Thank you. Next is Lady. Lady, say yours. Where is Lady? Well, Lady is off. María Isabel. Okay, teacher. Odilia, yes, sells products. Odilia write reports. Odilia receive money. Odilia, hasta ahí me quedé con Odilia. Okay, ¿sí? Odilia receives money. Jessica sells products. Jessica writes reports. Jessica receives money. Jessica installs programs. Yes. Jessica arranges meetings. Okay, arranges. Arranges meetings. Yes. Wendy, yeah, writes reports. Wendy receives money. Yeah. Wendy arranges meetings. Arranges meetings. Okay, thank you, Maria Isabel. You use the verbs correctly. Congratulations. Okay, next, Mariela. Yo trabajé con Odilia.
Yes. La primera pregunta fue, do you sell products? Odilia sells products. Yes. La pregunta fue, do you buy new merchandise? Odilia buy new merchandise. Buys. Buys. Buys new merchandise. Yes. La tercera, cuarta fueron negativas. La quinta fue, okay. Odilia asked for help. Y también trabajé con. Ok, Odilia asks. Asks. Ask, with ask, yes, right. With yes, asks. Asks for help. For help. Oh, that's it, okay? Only three. Thank you, Maria, Mariela. Always say Maria, right? But it's Mariela. Okay, Milton, yours? Yes. Jennifer make phone calls. And Freddy likes help people. And Jennifer carry boxes. Carries boxes. Yes. Okay, and that's it, Milton. Only three. Thank you very much. Only three, okay? Odilia? But Isabel received money. Andrea sends emails. Eric help people. Helps people. Good, Odilia. Para hacer su primer día, lo ha hecho muy bien. Solo en help, sí, la S, ahí un poquito más. Helps. 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 Ok, help. Thank you. Ruth? Victor sends mails. Milton write reports. And Jacob helps people. Excellent. Okay, you pay attention, Ruth. Okay, writes, helps. Very good. Victor? Freddy's repair computers, buys new shoes, listen to music today, and Ruth send reports by email. Receive much money. Oh. By design houses. Jacob listen to music and buy new shoes. Okay, how do you say listen or listens? Listens. Listens. Okay, very good. Thank you, Victor. Three people interview. Okay, now Wendy. Wendy. She is asleep. Hi, teacher. Daniela works on money. Yes, continue. Jennifer hurts people. Isabella meets. ¿Cómo se dice? Comida china. China. Chinese. Merchandise. Isabel. That is what Isabella does. Isabella or Isabel? Isabel. Okay. Next is Freddy's. Okay. Milton. He fixes motorcycles. Daniela, she installs programs. And Milton writes, Victor,
Uh-huh. How about Victor? Victor installs programs. Mm-hmm. Okay. That's it. That's it. Thank you. Okay, I'm going to pass the attendance again, say present. Daniela Donay? Present. Daniela Alejandro? Present. Daniela Lisette? Present. Eric? Present. Jacobo? Jennifer? Present. Jessica? Present. Jonas, okay, he's not in the class. Jorge? Jorge, no, he's not in the class, I remember. Catherine, no, okay. Lady? Present. Lorenzo? Okay, María Isabel? Present. Mariela? Present. Milton? Sí. Odilia? Present. Perla? Okay, she's not in the class. Ruth? Present. Victor? Present. Wendy? Present. Jose Smin? Jose Mauricio? And Fredis? Present. Okay, for the last minutes, I'm going to present more activities. Okay, these activities, okay, the ones that we practice are for work. Okay, the daily routines at work. But we continue with the daily activities at home. Come home. Nothing else. Okay, this always begins, right? Always begins, sorry, but I have to pause. Okay, daily routines at home. Okay, very easy. Okay, desde que usted se levanta hasta que se va a la cama. Okay, vamos. ¿Cuál es la primera que ustedes hacen en la vida? Es esta, okay? Get up. Okay, everybody repeat. Get up. Get up. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Take a shower. Brush my teeth. Comb my hair. Shave. Put on makeup. Eat breakfast. Come home. Make dinner. Study. Watch TV. Go to bed. Okay, something that you don't understand? Yes. The meaning, Daniela, for example? Is everything clear, Daniela? And I get up. What is get up? Yes, get up. Levantarse. Get up early. Mm-hmm. Get dressed. Vestirse. Take a shower. Bañarse. Tomar una ducha. Yeah. Ducharse. Okay. Brush my teeth. The pronunciation is teeth. Look at my mouth. Look at my tongue and the teeth. Teeth. What is the meaning shave?
El sonido ese de la TH se logra solamente si usted pone su lengua entre los dientes. Sí. Okay. Sí, porque si no se escucha. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Así como en thank you. Thank you. Thank you. Claro, ahorita le estoy exagerando, no la estoy, pero así, así. Thank you. Thank you. Teeth. Teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Lavarse los dientes. El agua, los dientes. Comb my hair. Peinarse. Peina mi pelo. Shave. Con ese maquillaje. Shave es rasurar. Ese no lo hacemos. Ese no lo hacemos nosotras, va, en la cara, en la cara. En la cara. Ay, no. Makeup. Y los hombres es lo único que lo hacen en la cara. What is? Okay. Put on makeup. Maquillarse. 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 Algunos hombres lo hacen. Sí, algunos hombres. Las cejas. Las cejas, me he fijado yo bien. Y se tapan las ojeras, teacher. En el aeropuerto, los señores que venden maquillaje se tapan las ojeras. Ah, ok. ¿De verdad? Sí. Los actores, fíjense que los actores son bien machos, va. Pero los maquillan. Los maquillan. Ok. Eat breakfast. Desayunar. Desayunar. Eat. Come home. Llegar a casa. Llegar a casa. Ok. Make dinner. Preparar la cena. Cenar. Lo que ya no están haciendo ustedes quizá para make dinner. Preparar la cena. Study. Estudiar. Estudiar. And watch TV. Ver televisión. And go to bed. Irse a la cama. Ir a la cama. Okay, everybody repeat again. Get up. Everybody repeat again. Get up. Get up. Get up. Get dressed. Get dressed. Take a shower. Take a shower. Brush my teeth. Brush my teeth. Comb my hair. Comb my hair. Shave. Shave. Put on makeup. Put on makeup. Eat breakfast. Eat breakfast. Come home. Come home. Make dinner. Make dinner. Study. Study. Watch TV. Watch TV. Go to bed. Go to bed. Okay, now free time routines. Free time es que son en su tiempo libre. Estas son las que son de diversión. Free time routines. No, las hacen ustedes como rutina, pero como diversión. Por ejemplo, take a shower, esa, mi modo, ¿va? Sí. Algunos no, teacher. Algunos no, ¿verdad? En su mayoría. Pero estos no son obligatorios, pero son buenos. Miren, el primero más que todo es exercise. Okay. Listen to music. Play football. Play football. Vaya, fútbol es en Estados Unidos. Aquí sería soccer. Play soccer. Go out for dinner. Go dancing. Ay, este me encanta. Este es uno de los que más me encanta. Pero hoy con las clases ya no puedo. Okay. Sábado, teacher. Saturday. Okay, take a nap. Read. Check media. Go to the movies. Visit friends. Okay, what is exercise? Ejercitarse. Listen to music. Escuchar música.
plays football? Well, for dinner? Salir a cenar. Good dancing? Salir a bailar. Take a nap? Tomar una siesta. Bailar. Ajá. Están bien mucho en eso. Qué dichoso que lo hace. Leer. Para que vean, yo lo voy a comenzar a hacer a partir de mañana. Ya saben por qué, va. ¿Por qué, Tiche? Porque mañana es 1 de diciembre, comienza nuestra vacación. Todo diciembre, ok. Ver. Tech media. Ver redes sociales. Las redes sociales. Eso es lo que más hacen ustedes, va. Yes, teacher. Yes. Hasta dejan de trabajar por esto. No, tampoco. Ahí van en el buba. Okay, go to the movies. Ir al cine. Ver películas. Ver películas. Visitar amigos. Visitar o visita de amigos. Visitar, porque todo esto son acciones. Todo esto son acciones. Entonces visitar, visitar. Okay, everybody. I think the class is over. Solamente se me queda Jessica. Jessica, okay. Teacher. Yo necesito su ayuda. Yes. Fíjese que en la tarea del lunes me salen siempre dos preguntas malas. Dos de las oraciones que teníamos que arreglar me salen malas, aunque yo creo que están correctas. Y mi esposo la revisó y están correctas, pero siempre siguen saliendo malas. Aunque usted ponga punto final en la oración. Sí. Le puse un punto final y lo hice. La respuesta la puse sin abreviarla, igual me las dio malas. Entonces, entonces voy a chequear. Isabel, de casualidad, zona de negativo. Sí. A mí también, pero es que ese donde está el Dobson, estamos poniendo mal lo, no sé cómo se llama, lo de arriba. Apóstrofe. Porque a mí, el apóstrofe. A mí también me pasó en las negativas. Tiene que cambiarlo. Tiene que ser en lo que está teclado en la parte de arriba. Ok, lo voy a intentar. Y yo estaba poniendo como que era lo de la tilde. Porque yo también y pasé casi todo un día en eso, porque buscando en qué me equivocaba, si según yo estaba bien. Sí, era eso. Vaya, okay. Voy a chequear las respuestas, pero si quiere, ahí usted vea si eso más o menos es. Y yo lo voy a escribir en el privado. Gracias. Muchas gracias, Lady. Usted tiene mi número. Sí. Póngame un mensaje, solo hi, hello, solo para que yo la ponga como contacto, porque ahí como yo no soy la administradora, no puedo poner los contactos. Ok, perfecto, okay. Teacher. Yo le escribo en un ratito. Ok. Poner el apóstrofe desde la computadora cuesta, mejor hacerlo desde el teléfono y ya te tira el apóstrofe. Y es que en el teléfono no me lo abre, solo en la tablet o en la compu. No sé por qué. Sí, pues en el teléfono, en la compu aparece en la parte de arriba. Bueno, el mío lo tiene donde está lo del signo de pregunta. No sé si el tuyo se da igual. El mío, me tengo que ir a la parte donde están todos los numeritos y ahí me salen todos los, y me sale el apóstrofe, no me sale la cosita de la tienda. Ajá. Pero voy a intentar tal vez desde la compu. Okay, yes, maybe that is good night, everybody. Okay, see you tomorrow. See you. Espero verlos a todos mañana. You. Good night. Bye bye. Bye. Vaya, hoy sí ya nos dejaron. Ruth, como que no se sale, pero es que no sé si está ahí. Ok. Hello, Jessica, ¿qué tal? Hello. Bien, ¿y usted? Bien, y hoy no fue a trabajar. Sí, pero como es en la mañana. Ocho, cinco. Usted parece que era civil engineer, algo así, ¿va? No.
ingeniera en sistemas. Ah, ok. Engineering systems or systems. Engineering system. Ok. ¿Qué tal este usted? No es que le cueste, porque cuando me participa bien. Pero, no le gusta, participar. Esa es la que confundo. Y cuando a veces se ponen a participar todos es porque se escucha bastante bulla, por eso a veces solo repito cuando están repitiendo, pero no activo el audio para que no se escuche más bulla, pues. Fíjese de que se acuerda ayer que yo estuve diciendo que apagaran el micrófono. Ajá, porque ayer estuvo, creo que más ordenado, que estaba poniendo a cada persona a estar pronunciando. Usted elegía y ya pronunciaban, como ahorita que estuvimos pronunciando, solo ponía uno. Ajá, sí. Se escuchaba pero, menos el ruido. Ajá, pero ayer no me, si se fijó al final, no me querían hacer caso. Este sí, siempre, va que sí se fijó. Y dejan siempre el audio encendido. Porque ya les gusta a ellos que así todos oírse, que oigo todos se oigan. Ajá, porque sí, cuando se escucha bastante, pues no se entiende mucho. Sí. No se entiende mucho. Sí, lo importante es que cada quien lo pronuncie y luego yo llamo a uno que otro para oírlo bien, sí. Y los demás pueden ir chequeando también, ¿verdad? A partir del que lo está diciendo. O sea, para sí. Todo es bueno eso. Vaya, ahora dígame, ¿qué es lo que ha quedado algún tema que usted no ha entendido bien? ¿Esto del presente simple? Ahora pues estaba más o menos confundida, porque con el primer compañero no le había entendido cómo es que era lo de las oraciones, las preguntas que íbamos a hacer. Ajá. Ya después María Isabel me explicó medio. Uh-huh. Ya con ella lo había hecho así sin el nombre. Y ya con Mariela, ella me dijo que teníamos que usar el nombre porque como ya se estaba hablando de tercera persona, ajá. Para hacer las respuestas uno mismo. Ajá, sí, medio me había confundido. Porque la participación la hizo bien. Porque sí me uso los verbos bien, solo que me decía yes, por ejemplo, si la respuesta era de, digamos, Daniela, repairs computers, por ejemplo, bueno, pongamos un varón mejor, Víctor, repairs computers, entonces usted me decía yes, Víctor, repairs computers, pero no es que estuviera malo, solo que como solo estaba como... Solo es como que estaba diciendo usted. Entonces no había que decirle yes porque no era respondiendo la pregunta, sino que como que usted le cuente, vaya, digamos, yo le pregunto a Víctor, Víctor, do you repair computers? Y Víctor me diga yes. Y yo venga, le cuento a usted. Y le digo, Víctor repairs computers. ¿Verdad? Ajá, entonces eso le digo porque eso de inglés, eso se hace bien seguido, que le van a decir a usted report the answers. Eso quiere decir que usted diga la respuesta, pero desde la tercera persona. Desde la tercera persona, no como que se la está preguntando en el momento, sino que usted como que lo cuenta. Ya como que. Ajá, entonces es report the answer, eso quiere decir que como que usted está contando lo que la otra persona hace, pero desde la tercera persona. Desde la tercera persona, ¿verdad? No desde la primera, porque la primera es cuando se lo preguntó a él. Ya si se lo cuenta a otro, ya es desde la tercera persona. ¿Qué usted iba a decir? Víctor repairs computers. Porque ya está, ajá, porque desde la tercera persona. Sí, pero es natural, ustedes apenas su segunda semana van a tener. Entonces, como eso del inglés, hay una dinámica de clase, ¿verdad? Hay una dinámica de entender las actividades.
Y uno con los niveles 1 está de, tiene que ver con las ambas cosas, que aprendan la estructura, el inglés, el vocabulario, pero también aprendan la dinámica, porque en la manera que ustedes aprenden la dinámica de las actividades, uno les va hablando menos español, porque ya no hay mucho que explicar en español, porque ustedes ya se saben la dinámica. Vaya, por ejemplo, con la dinámica de los breakout rooms, si se ha fijado, ya no lo explico, ya todos se la pueden bien, gracias a Dios. Ya solo digo, accept the invitation, y ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y así, entonces, esa dinámica de report, de answers, a eso se refiere, oiga, la próxima vez. Es de decir lo que dijo el otro, pero desde la tercera persona. Como, ¿Otra cosa que le haya costado? No, solo esa era la duda de ahora, que me había confundido un poco. Pero la estructura sí la entiende bien. ¿Ha repasado las reglas de cómo se usan los verbos, los auxiliares? Sí. ¿Está bien claro eso cuando se usa el do? ¿Cuándo se usa el do? Cuando se pregunta. Ajá, pero ¿con qué sujetos? Oh, con los verbos como you, they, we, I. Eso serían personal pronouns. Subjects, o sea, son subjects, son sujetos, subjects. Y los sujetos pueden ser pronombres o pueden ser sustantivos propios y comunes, ¿verdad? Proper common nouns. Y puede ser personal pronouns, sería I, you, we, and they. Esos son personal pronouns. Vaya, entonces la respuesta estuvo muy bien. Ahora, ¿con qué sujetos usaríamos el does? Does. ¿Con los afirmativos? ¿O cómo? Vaya, yo voy a hacer la pregunta y yo voy a decir do you, do we, do I, do they, va. Para hacer la pregunta, va. Ahora, para hacer la pregunta, usando does, ¿con qué sujetos serían? ¿Cómo para responder? No, para hacer la pregunta, vaya, le voy a compartir la pantalla de una de las, de lo que yo presenté hoy como un repaso, porque eso lo explicamos la clase de ayer, pero yo lo hice como un repaso hoy, se lo voy a mostrar para que vea eso, porque sí, ya veo que sí, no le quedó muy claro, vamos. Ahí está, Epe. Vale, entonces, aquí vea usted, cuando yo hago la pregunta, ocupo el auxiliar, luego el sujeto. Luego el verbo y el complemento, ¿verdad? Entonces, do, están los dos auxiliares para comenzar la pregunta. Está do y está does. Pero yo solamente uso do con los sujetos o personal pronouns I, you, we, and they. O un sustantivo propio o común, ¿verdad? Porque aquí no solamente pueden haber pronombres, también pueden haber sustantivos. Y siempre va a ser un sujeto, ya sea de la primera, en este caso sería de la tercera persona. Difícilmente va a haber un sujeto en I, no se puede, porque uno mismo no se puede estar hablando. Ok, entonces, do solamente se ocupa con estos sujetos. Y does se ocupa con la tercera persona del singular, decíamos. ¿Qué se refiere a he, she, it o un sustantivo común o propio? Que siempre se refiere a la tercera persona. Siempre es como que estamos hablando de una tercera persona en singular. Sí. Ok, ¿está claro entonces? Vaya, entonces dígame otra vez,
¿Con qué sujeto se ocupa das? ¿Le puedo repetir ahí? Sí. Does he ask for assistance? Does he? Does she ask for assistance? Does it ask for assistance? Does my friend ask for assistance? Does Oscar ask for assistance? Ok. Vaya, hoy sí ya le quedó más claro. Sí. Eso, vaya. Entonces, ojalá que lo pueda hacer bien en su práctica de lo de la plataforma. Está trabajando en la plataforma, ¿verdad? Sí, estoy haciendo las actividades. Vaya, entonces la invito a que siga viendo los videos, haga su tarea y cuando pueda, así, ¿verdad? Repase en los videos el contenido que se ha visto. A veces el tiempo molesta un poco, va, pero si lo puede hacer, haga. Ok, cualquier cosa, acuérdese en la clase, pregunte, no tenga pena, yo para eso estoy. Ok. Sí. Eso sería todo, Jessica. Ok, see you tomorrow. Thank you. Have a nice night. Good night.